El cruel calor del sol africano. La aridez del desierto. ¿Qué mejor lugar para una granja de peces? Dentro de estos tanques se crían róbalos y chopas, todos en agua salada, descubierta en un enorme acuífero cientos de metros bajo las arenas del Sahara. Esta es la brillante o loca idea de Tony Frege. A un querido amigo que es profesor de pesca le dije que quería criar peces en el desierto y me dijo que estaba loco. No aceptamos un no como respuesta, así que lo intentamos. Y ahí estamos. Diseñamos una granja de peces intensiva y a gran escala. Encontrar agua era la parte fácil. El problema no era el agua, es abundante. Nuestro desafío es qué hacer con el agua que no necesitamos. Por estas tuberías viene agua sucia desde el fondo de los tanques. A través del riego por goteo se utiliza en plantas que toleran el agua salada. Frege dice que el método es amigable con el medio ambiente. El agua en los tanques está más limpia que la mayoría de los mares del mundo y el producto es rentable. Y todo esto en lo que debería ser uno de los lugares más inhóspitos del mundo para el hombre o el pez.